Centro de Investigación y Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica, se complace en darles la bienvenida y queremos agradecer a la señora vicepresidenta Ana Elena Chacón haber promovido esta actividad conjunta llamada Democracia Paritaria, Experiencias de Mujeres en la Incidencia Política. Estamos de luto en Centroamérica por el asesinato de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas. Sus luchas fueron contra ese capitalismo que en nombre del desarrollo destruye los recursos naturales y al hacerlo violenta los derechos de las comunidades. Su liderazgo lo asumió desde ese punto en que se interseccionaba el hecho de ser mujer y pertenecer a la etnia lenca, es decir, un liderazgo feminista y antirracista, desde esa corpo política que une las luchas feministas con la defensa de la vida comunitaria y de la naturaleza. Y el asesinato de Berta Cáceres me recordó, me remitió a otra mujer en la historia de las luchas de las mujeres, Olympe de Gouges, guillotinada por haber descubierto que en el horizonte utópico de la proclama de los derechos del hombre y del ciudadano, fruto de la Revolución Francesa, no cabían los derechos de las mujeres. Ha sido, pues, la historia de la construcción de las democracias un campo de lucha de las mujeres por construir su ciudadanía y avanzar en la conquista de sus derechos. La búsqueda de la paridad en la participación de la vida política ha sido acicate de luchas y algunos avances. Con la presencia de estas señoras hoy y de manera especial las invitadas Raquel y Mercedes, queremos plantearnos algunos interrogantes. ¿Cuánto se ha avanzado en la paridad? ¿Paridad numérica equivale a paridad en la toma de decisiones? ¿Es suficiente la lucha por la paridad? Porque podríamos caer en una trampa y en nombre de la paridad elegir mujeres que no nos representan. Con estos y otros interrogantes abrimos la actividad de hoy. Los dejo en manos de la doctora Montserrat Zagot, quien va a moderar. Sean bienvenidas y bienvenidos todos. Las personas que me acompañan en la mesa y quienes van a hacer uso de la palabra son la señora Mercedes Lamarca, concejala de la ciudad de Neuquén, de la República de Argentina. Ella es profesora de historia, ha sido presidenta de la Federación Universitaria del Comahue en el 2000 y en el 2001 asume la Secretaría de Perspectiva de Género de Central de Trabajadoras de Argentina. Es miembro de la Dirección Regional Libres del Sur y actualmente concejala de la ciudad de Neuquén, la capital por Libres del Sur desde el 2007 y ha sido reelecta en el 2009 y en el 2013. Nos acompaña también la señora Raquel Vivanco, presidenta del Movimiento de la Matria Latinoamericana. Raquel es integrante, además de la Marcha Mundial de las Mujeres, Movimiento Feminista de Acción Global. Ha dictado cursos sobre perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres en distintos ámbitos académicos y sociales y desde el año 2007 es asesora en temas de género y derechos humanos en el Congreso de la Nación Argentina. Nos acompaña también, y en este orden que las estoy presentando es cómo van a hablar, la señora ministra de la Condición de la Mujer, señora Alejandra Mora Mora, quien además es la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres. Alejandra es una conocida feminista, abogada, trabajó anteriormente en la Defensoría de los Habitantes y ahora está en su posición como ministra de la Condición de la Mujer. Y por supuesto la señora Ana Elena Chacón, vicepresidenta de la República, anteriormente fue diputada, viceministra de Seguridad de Gobernación y de Seguridad Pública y muy reconocida por todos ustedes también como una activista por los derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales. En primer lugar, quería comentar un poco de dónde vengo, porque me parece importante poder decir quién es una
y cuál es nuestra procedencia y qué es lo que nos impulsó o cuál fue el motor en nuestras vidas que nos llevó a participar en política y a participar en política desde la perspectiva de género. Yo soy, como muchas familias argentinas, o ha sido mi familia víctima de una de las peores tragedias que hemos tenido en nuestro país, que ha sido la dictadura cívico-militar instaurada el 24 de marzo de 1976. Estamos prontos a cumplir 40 años de democracia. Mis padres eran militantes políticos en la época de los 70, y a raíz de esto y por una cuestión de sobrevivir y de poder seguir con sus vidas y de cuidar a su familia, tuvimos que exiliarnos a España. El exilio político realmente es durísimo. Es una de las decisiones más difíciles que toma una familia y que tiene que afrontar, porque no es una decisión o una opción, sino es una necesidad que surge justamente a partir de la necesidad y del instinto de sobrevivir y de supervivencia. Por ende, quienes fuimos en esa época, muchos latinoamericanos exiliados de distintos países que estaban también atravesando dictaduras como Chile, Uruguay, Argentina, y llegamos a España, instalamos de alguna manera comunidades de exiliados que aprendimos o de alguna manera hicieron más amena su estadía en un país extranjero, rotos todos los lazos familiares que tenían con su familia de origen en la Argentina, a vivir en comunidad, en comunidades colectivas, en donde justamente los lazos de solidaridad, los lazos recíprocos y de ayuda mutua fueron importantísimos a la hora de poder pasar esa situación tan difícil que fue vivir lejos de su país, no por opción, sino por necesidad. Así que una de las cosas fundamentales que entiendo que me ha motivado y que me ha grabado a fuego en todo ese fenómeno y en toda esa forma de crianza colectiva tuvo que ver con esto, ¿no? Con entender que solo a través de la organización de hombres y mujeres que tienen un fin común podemos transformar la realidad y podemos llevar adelante los procesos de transformación. Así que el sentido de pertenencia a un colectivo fue una de las cuestiones fundamentales que nacieron en mí y que dejaron una impronta muy fuerte, que se manifestó. Volví a la Argentina después de 12 años, a los 14 años, hice toda mi escolarización primaria en España, y una de las cosas que tuve clarísima una vez que llegué a este país es que la única herramienta que tenemos para transformar la realidad es la participación política, y que yo debía, por toda mi historia y por todo lo que había sentido y sabido que habían padecido mis padres, de alguna manera devolver eso a través de mi participación. Y ese fue el inicio de un ciclo que ya lleva 23 años, hace ya 23 años que pertenezco a un partido político. Y dentro de las experiencias que desarrollé en ese partido político, fui pasando por distintos momentos. En un primer momento, en la época del 90, la militancia estuvo signada por la militancia universitaria. En ese momento era estudiante en una universidad pública, estudiante de la carrera del profesorado en Historia. Eran los 90, una época muy difícil para el movimiento estudiantil. La Argentina tiene una historia en la universidad pública y en la defensa, justamente la educación pública en todos sus niveles, muy importante. Y con las políticas neoliberales y las recetas del 90 vinieron toda una serie de ofensivas muy fuertes justamente para revertir esa situación. Y formamos parte, junto con Raquel, en la herramienta universitaria que teníamos en ese momento, que se llamaba Venceremos, del movimiento estudiantil que resistió justamente a la privatización de las universidades, el arancelamiento, el recorte presupuestario. En este caso, siendo presidenta de la Federación Universitaria del Comahue, cargo que detenté en dos oportunidades seguidas. Así que la primera tradición o incursión en la política vino a través del movimiento estudiantil. Posteriormente, en el año 2001, en donde nuestro país sufre una crisis económica y social y política muy fuerte, volcamos justamente toda esta experiencia que habíamos acumulado en la universidad al territorio y a la organización barrial. En este momento, ahí siempre estuvo, digamos, atravesando toda mi participación política la discusión de la perspectiva de género.
En una primera instancia en la universidad, más interna, una discusión que nos dábamos nosotros con nuestros compañeros y compañeras con respecto a qué hablábamos o de qué hablábamos cuando hablábamos del hombre nuevo, de la mujer nueva. Eran discusiones más ideológicas que nos dábamos con respecto a esta situación. Me tocó atravesar la presidencia de la FUC siendo mamá de mi primer hija, así que hubo una necesidad concreta de darnos estas discusiones porque se ponían en contradicción la representación política que llevaba adelante junto con la maternidad, siendo muy joven. Así que era una discusión que nos dábamos en el marco de los compañeros y compañeras que teníamos responsabilidades en el partido. Y posteriormente, con la crisis del 2001 y en el territorio, fue como mucho más concreto, porque ahí nos vimos junto con compañeras y compañeras de los barrios que estaban sufriendo una o padeciendo una de las cuestiones más horribles que puede padecer un ser humano, que es el hambre en lo concreto, la necesidad de organizarnos, y eran todas las mujeres las que llevaban adelante ese proceso organizativo en el territorio y encaraban la situación de salvar esa crisis tan fuerte que estábamos sufriendo y que estábamos viviendo en la Argentina. Así que con esas compañeras hicimos un proceso, en primer lugar, de discusión muy fuerte, porque claro, los hombres estaban deprimidos, estaban en sus casas, les habían sacado lo único que les mantenía la autoestima, que era el derecho al trabajo, y por ende eran las mujeres las que se organizaban y salían a la calle a pelear y a justamente poder resolver la situación cotidiana, como era darle de comer a sus hijos. Así que ese proceso lo hicimos colectivamente y de allí fuimos avanzando hacia otras discusiones que tenían que ver con cuál era la realidad que vivían esas mujeres en sus casas y cuál era la problemática que los atravesaba por su condición de mujer en el desarrollo de sus actividades y el desarrollo de su ciudadanía. En el año 2007 fui electa como cabeza de lista por primera vez para ser concejala de la ciudad de Neuquén. Neuquén es una ciudad de 250.000 habitantes, es una ciudad que tiene características muy particulares, es una provincia que tiene apenas 60 años de existencia, por ende es una ciudad muy mixta con gente que viene desde distintos lugares y tiene su economía basada en el petróleo, por ende también tiene todas las características de una ciudad petrolera y todo lo que eso conlleva. Y en ese momento sentí que era absolutamente necesario y fundamental desde el espacio institucional y desde el nuevo rol que ocupaba poder trasladar toda la experiencia que había hecho en el transcurso de mi militancia universitaria y barrial, de alguna manera instalando una agenda pública con perspectiva de género para la legislación y para las políticas públicas del municipio. Yo estaba segura y estaba convencida que lo que mi impronta por el paso por este cargo tenía que ser justamente ese. Y la verdad que considero que han sido durante estos años muchísimos los avances que se han dado, y yo siempre hablo en plural porque entiendo que somos el resultado de un fenómeno de lucha de muchísimas mujeres y de la historia de muchísimas mujeres en nuestro país que impulsaron algunos procesos y que nosotras desde el lugar que ocupábamos los pudimos llevar a la práctica, pero siempre me parece que son procesos colectivos y no individuales. Y aquí quiero hacer una pausa para marcar algunas cuestiones. En primer lugar, entender que quienes estamos ocupando lugares institucionales, las mujeres que ocupamos lugares institucionales, no los ocupamos porque ningún hombre nos los haya regalado, nos los haya dado. Está muy instalado en la política que los lugares que tenemos son gracias a la generosidad de los hombres que nos han permitido y les tenemos que estar agradecidas y satisfechas del lugar en el que estamos. Estoy convencida que el lugar que tenemos nos los debemos a nosotras y a la lucha de muchas mujeres a lo largo de la historia, pero no se los debemos a nadie más que a nosotras mismas. Eso en primer lugar, porque me parece importante que tengamos en claro cuál es el lugar que ocupamos y para qué. En segundo lugar, estoy convencida que son muchos los avances que ha habido en estos años. En la última década, fundamentalmente en nuestro país. Hemos logrado, de alguna manera, romper con el paradigma establecido de que la violencia, mal llamada violencia doméstica, es un problema del ámbito de lo privado, del ámbito de lo particular, del ámbito de las relaciones que se establecen entre las parejas, y hemos podido instalar y entender socialmente
que la violencia de género es el resultado de construcciones históricas y culturales que parten de la desigualdad entre hombres y mujeres y que de alguna manera se ha legitimado y se ha justificado en estos últimos, durante toda la historia de la humanidad. De esta manera logramos también poner en debate la necesidad de que el Estado se involucre, de que tenga la obligación de involucrarse en esta problemática. Particularmente en la Argentina podemos ver en los últimos años que en casi todas las agendas públicas para las campañas electorales, las agendas programáticas de los ejecutivos y de los legislativos, siempre hacen mención a la problemática de género. Aunque sea, lo mencionan y lo tienen, porque también es políticamente correcto hablar de la violencia de género y hablar de esta problemática. Entonces, para nosotras ha sido un avance. Creo que en este sentido la gran manifestación social, que es una de las más grandes que ha tenido nuestro país en los últimos años en la Argentina, que significó la marcha del 3 de junio con el Ni Una Menos, significó la construcción de una gran masa crítica extendida en nuestro país, que de alguna manera se manifestó intolerante hacia la violencia. Y estamos convencidas que esto es un avance, poner en debate estos temas significan un avance importantísimo, pero también estamos convencidas que son muchos los desafíos y las conquistas que todavía nos faltan. No ser mujer y estar participando en política significa que tengamos perspectiva de género, son dos cosas absolutamente distintas, esto hay que tenerlo claro. También la mayoría de las legisladoras, por lo menos en nuestro país, siempre están ocupando lugares en las comisiones que tienen que ver con lo que culturalmente se define como del mundo de lo femenino, las comisiones de acción social, de salud, de comunicación, pero muy pocas veces son las que están o presiden cuerpos parlamentarios o están en los lugares de decisión importante como las secretarías de Hacienda, donde se definen los presupuestos, la planificación urbana de las ciudades. Por ende, seguimos estando relegadas al mundo de lo que culturalmente es aceptado como femenino. La mayoría de las mujeres que tenemos cargos legislativos mostramos mayor formación profesional que los hombres, lo cual de alguna manera indica que las exigencias para llegar a esos lugares siguen siendo más fuertes para las mujeres. Así como también ocupamos muchos más cargos legislativos que ejecutivos, lo cual termina siendo un obstáculo concreto a la hora de la implementación real de las políticas que definen en la legislación en nuestro país, que realmente son de avanzada, a la hora de designar los presupuestos necesarios para su implementación. Y por último, y para ir cerrando y mencionarlo también desde una experiencia personal, seguimos siendo aún aquellas que ocupamos cargos políticos las responsables absolutas de las tareas domésticas y del cuidado, lo cual sigue siendo un obstáculo importantísimo para nuestra inserción plena en la política. Y aquí quería comentar una anécdota que tiene que ver con algo que me sucedió, que fue el nacimiento de mi segunda hija, porque igual me empeño en seguir teniendo hijas, que se dio justamente cuando era en los tres primeros años de haber sido concejal, me quedé embarazada y cuando fui a ver cómo podía hacer justamente para tomar mi licencia por maternidad, y que mi partido político, que aparte era minoritario porque tenía una sola banca, siguiera teniendo representación, mis colegas varones me dijeron, pero vos andate a tu casa a amamantar a tu hija todo el tiempo que necesites y si podés no vuelvas más, que no hay ningún problema, te vamos a seguir pagando el sueldo, no vas a tener ninguna complicación. Entonces nosotros hicimos una resolución para modificar nuestra Carta Orgánica Municipal y poder tomar licencia por maternidad que nos correspondía. Y por otro lado, que la banca del partido político que había sido elegido genuinamente por los vecinos y vecinas de nuestra ciudad siguiera teniendo la representación política que había votado la gente. La modificación fue hecha, fue llevada adelante, fue acompañada por el cuerpo legislativo, porque aparte en ese momento yo estaba embarazada, entonces era difícil decirme que no. Y finalmente la presentamos para modificar nuestro reglamento interno,
pero si bien fue acompañada políticamente, hicieron una presentación desde afuera algunos referentes de la política neuquina para declararla inconstitucional. Por suerte, porque es uno de los pocos antecedentes que hay en los parlamentos argentinos, creo que es el único, este pedido de inconstitucionalidad que nosotros justificamos y llevamos adelante ante los últimos tribunales de apelaciones que teníamos en la provincia, que es el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, nos dio la razón y finalmente pude acceder a la licencia por maternidad y quien seguía en la lista a asumir la banca de Libres del Sur y el partido político al que represento pudo tener representación política mientras yo estaba dedicándome a llevar adelante mi licencia por maternidad. Pero fue una experiencia que me puso en lo concreto en la situación de tener que decidir qué hacía en ese momento con mi vida y cómo afrontábamos esta situación que se estaba dando, que colisionaba dos derechos concretos, el derecho a la representación política y el derecho a la maternidad que también tenemos todas las mujeres. Creo que son muchísimos los avances que ha habido durante todo este tiempo y estoy convencida que son muchos los desafíos, pero también estoy convencida y esta mesa y la posibilidad de haber participado en estos días en este encuentro me llena de convencimiento también de que este es un camino el que emprendemos para derribar los obstáculos que tenemos las mujeres para participar plenamente en política, que tiene una única dirección y sin duda esa única dirección es hacia adelante. Así que muchas gracias a todos y a todas por haberme escuchado con tanta atención. Como decía Mercedes, nosotras provenimos de una misma experiencia de militancia juvenil. Mercedes tuvo la trayectoria relacionada a su participación en el espacio político. Yo vengo desarrollándome en el espacio social dentro del Movimiento de Mujeres de la Argentina. Coordino nacionalmente al Movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana. Este movimiento está integrado por mujeres que provenimos de distintas experiencias de participación social, política, de derechos humanos, de gestión estatal. Es muy diverso, está extendido en cerca de 14 provincias de la Argentina y desde esta pertenencia a esta identidad latinoamericana, que es la que venimos forjando desde hace varios años, es que venimos desarrollando distintas instancias en pos del fortalecimiento de las mujeres, apuntalando fuertemente la idea de la participación igualitaria en los lugares de decisión. Entendemos que ese es el principal desafío que tenemos las mujeres, que es derribar una serie de obstáculos que están vigentes a pesar de los grandes avances que hemos conquistado a lo largo de nuestra historia. Quería contarles, antes de hacer un recorrido breve por estos grandes avances que decimos que fueron producto de la lucha del movimiento de mujeres, cuál fue nuestra intervención 8 de marzo, porque de ahí venimos corriendo y aterrizamos ayer acá, pero veníamos de una gran movilización que hubo en la Argentina, como todos los días internacionales de la mujer. Y en este caso, desde Mumalá, que es nuestro movimiento, abordamos una consigna que no veníamos desarrollando con la misma intensidad años anteriores, pero que nos parecía que era sumamente importante ponerla en la agenda pública. Nuestra consigna para 8 de marzo fue Paro Nacional de Mujeres, ¿no? Convocamos a que las mujeres por un día dejen de hacer algo, alguna de las tareas que desarrollan en el hogar, y se movilicen para exigir por sus derechos, particularmente por el derecho al acceso igualitario en el mundo del trabajo. Esto que es algo que no sucede solo en nuestro país, ¿no? Esta segregación que existe en relación al tiempo que las mujeres destinamos dentro de nuestros hogares, en comparación con el tiempo que le destinan los hombres, existe mundialmente. Es una brecha muy grande, cerca del doble del tiempo invertimos las mujeres dentro de nuestras casas al cuidado de las personas que se encuentran allí y al conjunto de las tareas del hogar, en comparación con el tiempo que destinan los hombres. En la Argentina, para que ustedes se den una idea, son 3 horas más por día las que invertimos las mujeres en las tareas relacionadas con el cuidado. Todo este cuidado que desarrollamos a niños, adultos mayores, por supuesto que no está valorado como trabajo y está invisibilizado como tal. Entendemos que ahí se encuentra uno de los principales obstáculos para avanzar justamente en la construcción de sociedades más igualitarias, ¿no? Lo cierto es que la agenda más inmediata nos impone salir a exigir que no nos maten.
que no nos prendan fuego, que no nos metan adentro de bolsas y nos tiren como desechos en descampados. Eso es parte de la realidad más urgente, más inmediata, que estalla cotidianamente en los medios de comunicación en nuestro país y entendemos que también en muchos otros países de la región y del mundo. Por eso es que nuestra agenda y nuestra exigencia está puesta hoy en la exigencia de que se declare la emergencia por la violencia de género, pero no por esto debemos dejar de ver que hay otras tantas exigencias o reclamos del movimiento de mujeres históricas que tienen que ver con exigir igualdad de oportunidades en el mundo laboral. Como les decía, en la Argentina, aparte de existir esta brecha tan enorme en relación al tiempo que destinamos mujeres y hombres al cuidado de los niños y de las personas que están dentro de nuestro hogar y de las tareas en su conjunto, las mujeres que tuvimos la posibilidad de acceder a empleos formales percibimos en promedio el 36% menos que los hombres, ¿no? Entonces, nuestra incorporación al mercado laboral, que se da cerca de la década del 80, lo que trae aparejado también es la precarización, ¿no? Nos insertamos al mundo laboral, pero con salarios mucho más bajos y en condiciones mucho más precarias que los hombres. Esto tampoco sucede solo en la Argentina, ¿no? Es una característica que tiene la inserción de las mujeres luego de los procesos industriales en todo el mundo, ¿no? La baja de los salarios como una premisa para poder insertarnos en el mercado laboral es otra de las realidades que hoy siguen muy vigentes. ¿En qué contexto trajimos este debate en relación a qué nos pasa a las mujeres si hablamos de trabajo? En un contexto de asunción de un nuevo gobierno, un gobierno de derecha en nuestro país, que las primeras medidas fueron de impacto económico muy fuerte, con lo cual estamos atravesando un momento de alta inflación económica, ¿no? De aumento en las tarifas públicas, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿cómo eso también impacta de manera diferenciada en la vida de las mujeres, ¿no? Tenemos doble jornada laboral, como decíamos antes, adentro y afuera de nuestras casas, y a la vez intentar hacer magia para llegar a fin de mes era algo con lo que veíamos, nos encontrábamos cada una de nosotras independientemente de nuestras posibilidades. Digo, en el sentido de que esto que decía Mercedes, no solo las mujeres de los sectores más humildes son quienes tienen que llevar adelante esa economía del hogar, sino que todas las mujeres, independientemente del lugar en el que estemos insertadas, también vamos a estar preocupadas por esta problemática que hace a la vida reproductiva, por decirlo de alguna manera. Entonces nos parecía que el 8 de marzo era un buen momento para volver a poner en agenda las dificultades con las que nos encontramos las mujeres para participar en el espacio público relacionado a lo que tiene que ver con el trabajo formal. Como les decía antes, desde el movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana abordamos distintas temáticas relacionadas con los derechos de las mujeres, principalmente las que tienen que ver con la problemática de la violencia, ya que en nuestro país cada 36 horas hay un femicidio. Y esos femicidios son cometidos por hombres de los círculos íntimos de estas mujeres. Los últimos que se dieron a conocer en este tiempo habían sido femicidios en situaciones de que las mujeres habían denunciado previamente en más de una oportunidad a sus agresores, ¿no? Esto nos lleva a replantearnos qué es lo que pasa con estas conquistas que decimos venimos teniendo en el sentido de avance que se traducen en leyes, que están muy lejos de incidir en una transformación real de la vida de las mujeres. Ni siquiera se garantiza el acceso a la justicia, que es lo que debiera de alguna manera dar una respuesta ante estas situaciones de violencia denunciadas de manera reiterada, pero que luego concluyen con la pérdida de mujeres en manos de hombres de sus círculos íntimos. Esta es una de las realidades más tremendas y que fue la que hizo que estallara esta gran movilización a la que hacía referencia también Mercedes, que fue el Ni Una Menos en nuestro país, en donde en más de 200 ciudades de la Argentina nos movilizamos bajo el lema de Ni Una Mujer Menos, ¿no? Los femicidios son la manifestación más extrema de la violencia machista y a pesar de que contamos con leyes muy completas e integrales en la mirada del abordaje de la violencia contra las mujeres, todavía estamos muy lejos de que esas leyes se encarnen en la realidad. Desde este lugar es que nosotras venimos realizando trabajos de investigación y relevamiento en torno a la aplicación de la Ley 26.485. Algunos tienen la posibilidad de tener parte de ese trabajo que hicimos en 10 provincias de la Argentina, porque a pesar de que esto es una realidad muy vista, muy conocida, los femicidios, la falta de implementación de políticas públicas, veíamos que tampoco teníamos acceso a la información provista por parte del Estado. Cosa que no es menor, porque en la medida que no haya información nos habla de que no hay un estado de situación que dé cuenta de cuál es esta realidad a la que las mujeres debemos luego, a las que participamos en movimientos sociales, reclamar justamente en la implementación de políticas públicas.
este relevamiento, este informe que llevamos adelante, vino no más que a confirmar que en la medida de que no se le asigne presupuesto acorde a la problemática que se atraviesa en torno a la violencia en los países, va a ser muy difícil que estas leyes se hagan carne en la realidad. Para que ustedes se den una idea, desde el momento de la sanción de la Ley Integral de Protección de los Derechos a las Mujeres en la Argentina, que fue en el año 2009, hasta la actualidad ese presupuesto no representó nunca ni siquiera el 1% del total del presupuesto nacional en nuestro país. Esa realidad se repetía en cada una de las provincias a las que íbamos a investigar cuántos eran los recursos que se asignaban para abordar esta problemática y nos encontrábamos siempre con lo mismo. No hay presupuesto, no hay prioridad en la agenda de los gobiernos ni provinciales ni nacionales en el abordaje de esta situación. Entonces, esto de declamar, de decir, de que esté presente en las agendas o en las plataformas electorales no basta, porque lo cierto es que las mujeres siguen muriendo, en muchos casos por causas evitables, en nuestro país. A pesar de esto, entendemos que sí, que estamos en un momento de avance. En la Argentina este año se cumplen 200 años de la independencia de nuestro país, ¿no? Sí, tenemos que hacer un recorrido en el tiempo y pensar cuáles fueron las principales conquistas, y vamos a remontarnos que en el 47, de la mano de Eva Duarte de Perón, se sancionó la ley de voto femenino y a partir de 1951 las mujeres pudimos votar y ser electas, ¿no? Hace 70 años de esto, no hace mucho más tiempo. En el año 91 en nuestro país se aprobó la ley de cupo femenino. Esa ley lo que establece y está vigente a la actualidad es una participación por lo menos del 30% de las mujeres en la conformación de las listas. Esa ley, con el transcurrir de los años, ese piso del 30% se fue conformando en un techo para la participación de las mujeres. O sea, cada uno de los partidos políticos que participa del proceso democrático debe poner dentro de los tres primeros lugares a una mujer, pero lo cierto es que se fue encontrando la vuelta para que esas mujeres o luego intenten renunciar o se les promueva que renuncien, o esas mujeres, en muchos casos son las mujeres de, ¿no?, quienes van a ocupar esos lugares y no van a tener una trayectoria en lo que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres, ¿no? No por esto creemos que es importante que asimismo las mujeres participemos. Sabemos que necesitamos mujeres comprometidas con nuestras causas y nuestras luchas, pero necesitamos que haya mujeres primero, ¿no? La participación de estas mujeres a partir del año 91 en nuestro país lo que hizo fue incorporar a la agenda parlamentaria nacional otras tantas reivindicaciones en relación a nuestros derechos que luego se fueron transformando en leyes. Entonces podemos contar con la ley de divorcio, que fue sumamente importante. Contamos luego con la ley que crea el programa de salud sexual y procreación responsable, que es una ley sumamente completa en relación a garantizar a todas las mujeres todos los métodos anticonceptivos, incluida la pastilla de emergencia, que se le suele decir que es la anticoncepción hormonal de emergencia. Bueno, cada uno de estos métodos anticonceptivos, por ley, el Estado argentino debe brindarlos, ¿no? Ha habido leyes muy importantes. La ley contra la trata de personas fue otra de las grandes leyes que hemos conquistado en la última década. Y la ley de prevención integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres también da cuenta de este proceso de lucha del movimiento de mujeres. Pero bueno, en cada uno de estos casos son leyes que hoy no tienen una materialidad en la realidad de la vida de las mujeres. Nosotras decíamos que en el reconocimiento del avance que venimos teniendo, las principales deudas son muy claras en nuestro país y creemos que también es parte de las mismas deudas que compartimos en la región. En la Argentina, la legalización del aborto viene siendo, en principio, para nosotras una de las principales demandas de las mujeres, ¿no? Lo es porque desde hace 20 años la clandestinidad de esta práctica se lleva la vida de muchas mujeres, ¿no? Es la principal causa de mortalidad de mujeres gestantes desde hace 20 años la clandestinidad del aborto. En un Estado que se dice laico, sigue primando, ¿no?, la creencia de unos pocos por sobre el conjunto. Ese es un gran debate que viene atravesando fuertemente el movimiento de mujeres. Está planteado en el Congreso de la Nación y el proyecto de ley de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo cuenta con la adhesión de 70 diputados y diputadas de todos los bloques partidarios, inclusive de este partido que hoy nos gobierna, que es el PRO. Digo, para que nos demos una idea, que es un debate y un tema que está instalado transversalmente en la agenda de todos los partidos políticos, pero porque tiene que ver centralmente con un tema que era tabú,
que durante mucho tiempo no se hablaba, pero que las estadísticas nos dicen que cerca de 500.000 mujeres abortan e interrumpen embarazos no deseados en nuestro país. Existe casi la misma cantidad de interrupciones voluntarias de embarazo, por ejemplo, que de nacimientos en la Argentina. O sea, seguir negando esta discusión es seguir negando la existencia de un problema concreto que lo que hace es llevarnos a la clandestinidad, a la inseguridad, a poner en riesgo nuestra salud y hasta la posibilidad de perder nuestra vida. Por supuesto, quienes mueren de estas 500.000 mujeres que interrumpimos embarazos no deseados en la Argentina son las mujeres más pobres, ¿no? Eso también nos habla de que hay un alto índice de hipocresía en debates que tienen que ver con la posibilidad de que las mujeres decidamos sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, las que van a morir van a ser las mujeres con menos recursos, quienes no van a tener la posibilidad de pagar un aborto clandestino en condiciones de salubridad. Pero bueno, son 500.000 mujeres. Nosotras decimos siempre, dentro de esas 500.000 mujeres, hay mujeres de todas las religiones, católicas, evangélicas, ¿no? Judías. Es una realidad que nos atraviesa como sociedad. Por eso entendemos que ese es uno de los principales desafíos que tenemos, que tiene que ver nada más y nada menos que con la soberanía de nuestros cuerpos. Para adelante, bueno, también entendemos que el reclamo del Ni Una Menos instaló en la agenda pública otros tantos desafíos que tienen que ver con la incorporación de estas demandas en las agendas de los gobiernos, ¿no? El mensaje del Ni Una Menos fue claro, fue a las instituciones del Estado que lo que siguen haciendo es violentar a las mujeres, revictimizándolas sin dar respuesta. El reclamo del Ni Una Menos fue dirigido a los medios de comunicación, porque hoy son uno de los principales actores a la hora de reproducir las desiguales relaciones de poder que existen en nuestro país, y entendemos que tienen en perspectiva un potencial muy grande para transformarlas, ¿no? Sin este cambio cultural de fondo va a ser muy difícil que nosotros podamos avanzar, pero entendemos que ese cambio cultural viene de la mano de entender que hay distintas responsabilidades también por parte de quienes deben impulsarlo, ¿no? El movimiento de mujeres y las organizaciones sociales venimos haciéndolo desde nuestro lugar de reclamo, de lucha, de relevamiento y monitoreo de la aplicación de las políticas públicas. Permanentemente el Estado Nacional debe generar políticas públicas acordes a esa problemática, deben dar respuestas integrales a la problemática de la violencia contra las mujeres, aquí y en todos lados. La violencia contra las mujeres es un problema regional, mundial, ¿no? Más si recordamos las estadísticas que nos vienen a decir que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido o va a sufrir algún tipo de violencia. Eso nos da la pauta de lo extendida que está esta problemática. Entonces, que debemos saludar los avances, seguir en esta línea que venimos transitando. Nosotras, como herederas de otras tantas organizaciones y otras tantas referentes de mujeres, pero que todavía nos queda mucho por hacer y principalmente mucho por demandar a los estados y a los gobiernos, y entendemos que uno de los principales nudos donde debe resolverse tiene que ver justamente con los presupuestos acordes para dar respuesta a esta problemática de la violencia que sufrimos las mujeres. En tanto esto no se resuelve, en tanto las mujeres sigamos estando en una situación de subordinación en respecto de los hombres, va a ser muy difícil que hablemos de democracias paritarias. Me parece que estamos bastante lejos hoy de pensarnos en un lugar de paridad. Porque no solo no representamos la misma cantidad de lugares en los parlamentos, en las legislaciones nacionales, provinciales o municipales, sino que no estamos representadas paritariamente en ninguno de los lugares de decisión, ni en los medios de comunicación, ¿no? Ni en el mundo empresario, ni en los sindicatos y gremios, que son lugares todavía muy resistidos, a pesar de que muchas mujeres tenemos participación gremial. En la Argentina, por ejemplo, solo representamos el 5% de la dirigencia gremial. Estamos muy lejos todavía para poder pensar en sociedades o en regiones en donde la paridad se haga presente, y nos parece que en este sentido es que debemos reclamar la eliminación de la violencia contra las mujeres para que podamos participar del espacio público y pensar nuestra vida de manera autónoma en comparación con cómo viene siendo en este momento. Yo creo que han hablado un poco más desde la experiencia personal. Yo voy a hablar un poco más desde lo conceptual y después entrar a lo que desde una técnica que era antes, es ahora un sub y baja de una montaña rusa que no estoy muy segura cómo descifrar la participación política y las dificultades realmente. Bueno, quisiera empezar señalando
que llegar a la paridad para nosotros fue un producto de una evolución conceptual de acciones afirmativas, ¿verdad? Porque eso es importante. No llegó fruto de una espontaneidad, sino más bien de acciones que empezó por, recordarán ustedes, un número significativo, decía la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer. ¿Qué era eso? En la Defensoría, Ligia y yo preguntábamos todos los días qué era un número significativo, y era una o dos, ¿verdad? Y eso, así respondían, ¿verdad? O ninguna. Luego empezó la lucha por las cuotas, ¿verdad? Como una estrategia distinta, y hasta llegar, sin hablar mucho, bueno, lo que significó la cuota es que llegamos al 38%, por lo menos en la Asamblea Legislativa. Luego empieza la gran discusión sobre paridad y hay unas primeras definiciones, por lo menos en la América Latina, en el marco de CEPAL, en el marco del Consenso de Quito, donde se empieza a hablar un poco más y a conceptualizar paridad. Viene la gran reforma nuestra en el 2009 de paridad, la diferencia entre todos los puestos no puede ser más de una, y ya no se conceptualiza como una medida afirmativa, sino como una distribución de justicia, ¿verdad? O sea, si somos la mitad, debemos estar la mitad. De manera que ya no tienen la temporalidad que tenían las cuotas, y eso ya marca una diferencia conceptual importante. Luego se dan las elecciones del 2010, llega por primera vez una mujer a la presidencia de la República. Se dan todo lo que es la política de igualdad de género y está ahí establecido el tema de participación política. Y se da una ley bien importante, que fue la paridad en el mundo de lo privado, que es una ley poco conocida hasta aquí. Digo, y salió sin pena ni gloria, porque salió muy silenciosamente. Yo creo que por eso salió, si no lo hubieran aprobado, porque significó la paridad de género en las directivas de asociaciones, sindicatos y asociaciones solidaristas. Es importantísimo. Cuando uno habla de la paridad en estos espacios, la gente dice, pero como ustedes ya migraron ahí, ¿verdad? Sin cumplir la otra, pero ya migramos al mundo de lo privado. Y déjenme decirle que la primera aplicación que tuvo esta ley fue que en las asociaciones de las redes de cuido sacaron a las mujeres. Sacaron a las mujeres porque era la paridad. Entonces, digo, la interpretaron al revés, ¿verdad? Porque nosotras somos las cuidadoras, en las redes de cuidado lo que estaban era en los Ensenada y todos eran puras mujeres, y entonces no inscribían las juntas directivas. Lo que debería, digamos, tener una transición, pero además, ojo, que aquí es un gran cuestionamiento, y es si la paridad es un techo, o ¿verdad? ¿Qué significa la paridad? Es el techo, entonces. Y aquí viene otra discusión, y es los mecanismos, ¿verdad? ¿Cómo se garantiza entonces la paridad? Y se opta entonces por las listas trenzadas, hombre-mujer, mujer-hombre, pero por supuesto que la primera opción es la que se escoge, ¿verdad? Siempre va hombre-mujer. Y no se interpreta el tema del encabezamiento de esas listas como un tema intrínseco a la paridad. Digamos, se dice que se debe estar explícito cuando la paridad es un derecho a estar sentada en el puesto de decisión y no en la lista, ¿verdad? Eso hizo estos resultados. Ahí está las elecciones municipales. Habían 601 candidaturas a alcaldías, 116, que equivalía a un 19%, correspondió a mujeres. En regidurías, en propiedad 46% y en suplencias un 51%. Quiere decir que en el tema de regidoras no estamos tan mal, ¿verdad? Aquí el problema lo sigue presentando todo el tema de las alcaldías y de los alcaldes. Cuando uno empieza a ver el tema del encabezamiento, es donde empiezan los problemas. Tenemos de 627 puestos que
presentaban las nóminas de las regidurías, solamente 25.99 fueron encabezadas por mujeres. Es decir, si veíamos los números totales y había unas cifras interesantes, pero cuando ya veíamos el encabezamiento, ahí los datos. Y déjeme decirle que todos estos datos son del Tribunal Supremo de Elecciones, que a doña Jensi le ha costado mucho ir bajando, porque ha sido una elección, aquí que está nuestro compañero del tribunal, ha sido una elección súper complicada, entonces han venido dando los datos paulatinamente. Los resultados de las alcaldías y las vicealcaldías evidencian que se perpetúan los límites de las posibilidades de llegar a alcanzar mayor poder, porque lo que teníamos en alcaldías hasta las elecciones pasadas eran 11, que significaba un 13%, un 13% del total de las alcaldías. Bueno, así hay datos y así les podría decir en cada uno de los puestos. Yo quiero pasar más bien a algunos análisis de fondo de lo que significa entonces la paridad y de lo que significa esta discusión de la política y los gobiernos y estar en el espacio de poder. La primera, lo que hemos dicho desde el derecho con perspectiva de género, y es que la norma puede decir mil cosas, pero la interpretación es la que realmente hace el cambio y la transformación. Así es que, de nuevo, lo que hemos enunciado como igualdad formal y la igualdad real tiene que ver con la adecuada interpretación de los instrumentos jurídicos. Lo otro es que mientras sigan existiendo situaciones estructurales, la participación política de la mujer tiene que, o sea, va a estar sesgada en esas cosas que están instaladas en el mundo, lo real, en la sociedad, en la cultura, y me refiero que tiene que existir tres transformaciones fundamentales. La primera es el poder, que es el que estamos exigiendo, es estar en los espacios de representación de poder. Pero además en los espacios de representación de poder, no solo los segmentados por razón de género, que es donde estamos casi todo lo social, ¿verdad? Nosotras estamos, aquí están nuestras compañeras, viceministras, representantes de instituciones autónomas, la señora vicepresidenta que dirige el Consejo Social, yo que estoy en el INAMO, digo, ese es nuestro lugar ideal. Segmentar, desegmentar el poder también significa estar sentada en el Ministerio de Hacienda, y en esos lugares donde también se articula un proceso interesante de las transformaciones. El otro tema es el dinero, o sea, la otra gran distribución es el dinero. Las mujeres nos dicen que cobraban por entrar en la participación de los partidos políticos, y el dinero no está distribuido en igualdad de condiciones. Pero además, los hombres sí lo saben buscar y nosotras no. Digo, nosotros hacemos como tecitos, ¿verdad? Pues 5,000 colones cada espacio. Así no llegamos a obtener el capital que nos pueda llegar y colocarnos en algunos espacios. Por supuesto que todo lo relativo al dinero tiene que ver con lo que la compañera Raquel mencionaba. Tiene que ver con la segmentación sexual y distribución del trabajo, tiene que ver con las pocas posibilidades de inserción laboral, las brechas laborales, tiene que ver con los diferentes salarios y, por supuesto, con un tema que sería el tercero, la distribución de lo que estamos exigiendo que se debe cambiar, que es el tiempo, el uso del tiempo. Mientras nosotras tengamos asignado la responsabilidad casi en exclusiva del cuidado, el tema de la participación política es la tercera jornada laboral. La primera es estar en el trabajo ahí que se hace en lo cotidiano para ganarse el pan de cada día. La segunda es en la casa. Y la tercera es en las reuniones para llegar a estos espacios. Digo, que empiezan a las 7 de la noche, que terminan a las 11, que son sábados y domingos. Digo, ese es un tema del tiempo que realmente es una resignificación de la vida que yo no les puedo explicar lo que significa. Porque
y para las parejas también, para las hijas. Es un tema complicado. Y si les digo dónde se reúnen los ministros y las ministras, digo, se reúnen en espacios que a veces no son los que las mujeres quieren ir. Yo cuando trabajé como asesora en la Asamblea Legislativa, me decían que en una cantinilla en la esquina se resolvía todo. Y yo no lo creía. Sí es cierto, sí es cierto. O sea, son los espacios más fáciles donde se hacen algunas negociaciones. Bueno, y entonces nosotros no estamos como acostumbradas a eso. Quiero decirles que hay otro elemento que es absolutamente estratégico y es las alianzas. Y nosotras nos cuesta hacer alianzas entre nosotras. El patriarcado nos dividió y ahora nos segmentan los partidos políticos. ¿Cómo se hace para encontrarnos, reencontrarnos en estas separaciones, más allá de nuestras diferencias? Solo se puede hacer a través de una agenda de las mujeres. Y está construida, digo, hay una agenda, la PIEC es una agenda construida no por el INAMO, es desde las voces de las mujeres. Si esa no es la agenda, bueno, que sea otra, pero ¿cuál es? ¿Dónde está? ¿Cómo se puede avanzar sobre la base de esas posibilidades? El otro tema que me parece durísimo y es el neomachismo. O sea, yo realmente estoy impresionada de los efectos de la rearticulación del patriarcado, de las vocerías de las mujeres en la rearticulación del patriarcado y de la falta de discurso nuestro para enfrentar. Digo, aquí hay una gran discusión política, que hay que hacer para poder colocarnos en esta discusión. Y bueno, y entonces eso me conduce a la otra reflexión y es todo lo que hemos luchado nosotras las mujeres, porque estén mujeres ahí, y si es suficiente más mujeres o es necesario ya pasar un estadio posterior de exigibilidad de esta agenda de las mujeres, ¿verdad? O sea, yo lo que creo es que hay una cosa tan básica, si las mujeres llegamos por la agenda de las mujeres, por las luchas de las feministas, tienen una responsabilidad frente a la agenda de las mujeres, ¿cómo se exige eso? ¿Cómo esa representación tiene que estar permeada desde esos lugares? Vean que son solo preguntas. Y creo que hay otro tema y es también las habilidades de nosotras para negociar. La participación en política supone una enorme habilidad de negociación. Y nosotras tenemos esa habilidad de negociación en el mundo de lo privado. Pero cuando intentamos trasladar esas habilidades al mundo de lo público, no están tan claras las rutas. Y creo que ha faltado también un poco de conceptualización en cómo negocio todos los días con mi compañero para ver quién recoge a la chiquita, dónde la veo, con mi mamá para ver qué hace, con la señora que me ayuda. Todos los días negociamos, en lo privado. Pero en la negociación, en cambio los hombres se ponen de acuerdo rapidísimo, usted hoy y en el próximo puesto mañana usted. Y las mujeres no sabemos cómo plantear transparentemente ese tipo de cosas. Nos ha faltado y creo que es, bueno, como temas, ¿será que tenemos que negociar, por supuesto, distinto, en una mesa distinta? Pero hay que por lo menos ponerlo y discutirlo. Quiero decirles que también hay, bueno, otros temas, y es cómo enfrentar la violencia específica en el mundo de lo político, que le hemos llamado acoso político. No es suficiente una ley, sí, es necesario, sí, por supuesto, pero ¿cómo se enfrenta eso? ¿Cómo se acuerpa? ¿Qué significa una compañera que están acosando? ¿Y cómo le damos la lectura de acoso? ¿Cómo lo enfrentamos legalmente? Además, tenemos una discusión en el Parlamento si la respuesta es solo penal o tiene que haber una respuesta constitucional y tiene que haber una respuesta también de carácter de pérdida de credenciales, que para el Instituto Nacional de las Mujeres es por excelencia la respuesta frente al acoso político, porque se supone que es un político quien la hace y que lo que quiere es tener poder, y entonces quitarle el poder de donde está sentado es por excelencia la discusión. Pero ahí hay una serie de, digamos, de bemoles que se están todavía generando en relación con esto. Creo que también hay una discusión sobre las transiciones generacionales de nuestras
feministas, de quienes estamos en ciertos espacios y cómo hacer las transiciones a esos grupos nuevos, cómo se hace, cómo se integran, somos cerradas o somos abiertas en ese proceso. Ahí recuerdo en lo personal cómo me costó estar en algunos espacios, porque estaban cerrados. Digo, no, creo que si así nos pasó cuando estábamos empezando, tenemos que repreguntarnos si estábamos repitiendo los mismos patrones, y entonces las transiciones generacionales van a estar más complicadas en relación con estos aspectos. Bueno, yo creo que por ahí dejo sentadas algunas de las exigencias de un cambio realmente en la política. Yo celebro las coincidencias de que en Argentina además estemos y en Costa Rica estemos posicionando en la agenda de las mujeres, particularmente el tema de la inserción laboral de las mujeres, como una reivindicación de empoderamiento y autonomía económica, y que estemos colocando en como el hilo conductor más sólido para eso la corresponsabilidad social del cuidado, que son políticamente los ejes que en esta PIEC se presentaron en el reciente, el 8 de marzo, con ocasión de la conmemoración. Por supuesto que el tema de violencia nos pega en la cara y no podemos no estar en eso, por eso tomamos las calles. Por eso tomamos las calles diciendo que las calles también son nuestras, y las tomamos en la noche para decir que también en la noche, donde no hay videos, viendo lo que sucede y se da más violencia. Entonces, bueno, estos son los temas que están ahí en la agenda y que ha costado tanto colocar y a tan alto costo, porque cada vez que uno habla de estos temas se le vienen 200 personas encima. Digo, es difícil, por eso digo, ya desde una perspectiva personal, que es lo más difícil que he hecho, estar en la administración activa, en un espacio tan político de representación, y soportar los chaparrones que todos los días llegan frente a estos temas que la gente no termina de entender, que no termina de solidarizarse, que discursivamente todo el mundo dice que sí, y a la hora de los balazos la gente no está apostando a estos temas, sigue conservando sus nichos de poder, reservando su metro de poder, y entonces seguimos luchando en estos espacios. Pero bueno, es complejo. Por dicha estamos en esto para compartir y hacer catarsis y acompañarnos entre nosotras y nosotros y entender de que esto es un tema colectivo. Así es que la democracia pasa por ahí y no es un tema de los derechos de las mujeres únicamente, como se ha tratado de restringir. Muchas gracias. Cuando don Luis Guillermo me solicitó acompañarlo en su fórmula y habían otras mujeres también candidatas a la vicepresidencia, que además resultamos muy atractivas desde el día uno de ser testeadas, cuando terminó la campaña yo había ido a 23 debates políticos, donde había tenido que hablar de macroeconomía, de agricultura, del cuidado de los chiquitos, de la mejor receta de cocina, los temas más diversos. Y a los candidatos a la vicepresidencia no los convocaron una sola vez durante toda la campaña política. Quiere decir que los hombres no necesitan comprobar nunca que están preparados para llegar a gobernar, pero nosotras cinco, que además terminamos siendo buenas amigas y la cosa pues fluía, nos veíamos tanto, a veces tres veces al día, que al final uno decía, vamos a tomarnos un trago al final de la noche, porque la verdad que ya estamos tan acostumbradas a discutir cada una con su proyecto político, pero lo hicimos. Es este camino empedrado que lamento decirles, queridas compañeras argentinas, que no son originales ustedes. Aquí también tenemos los mismos problemas. Parece que las mujeres hasta el momento no tenemos la exclusividad en ningún lugar del mundo de los desafíos que tenemos que afrontar. Y eso nos lleva a uno de los cuestionamientos que Ale dice, que la señora ministra nos dice, que es precisamente de la calidad de las mujeres que ocupamos estos puestos. Yo recuerdo claramente estar en la Asamblea Legislativa hablando sobre salud sexual y reproductiva y tener una diputada que se agarraba a un crucifijo que todos los días era de una perla diferente
y decía, pero jamás, ¿cómo se te ocurre? Y cuando yo vuelvo a ver, todas las mujeres que decían jamás, ¿cómo se te ocurre?, tenían un promedio de 2 hijos. Ninguna cargaba 8 a la espalda, ninguna era una mujer en condición de pobreza, ninguna era precisamente una persona que no hubiese tenido autonomía de su propio cuerpo, pero pretendía limitarle la autonomía de los cuerpos a otras mujeres. Y eso realmente a mí me disgusta mucho, por eso también llamo a la calidad de mujeres que llevan a los puestos de decisión. Y ahí entonces tenemos que hablar sobre salud sexual y salud reproductiva. Esto es una pendiente en este país. No contamos, como lo hacen ustedes, con una ley que realmente nos permita a las mujeres ni tener acceso a la anticoncepción de emergencia, ni tampoco tener otros accesos en esta materia. Y por lo tanto, seguimos teniendo la odiosa diferencia entre las mujeres que tienen educación universitaria, las mujeres que tienen acceso a trabajos formales y las mujeres que no, son las que al final terminan también poniendo sus vidas en esta guerra que todavía no hemos ganado, porque son las que mueren de abortos insalubres, son las que mueren de otras condiciones. Por eso es importante que nosotras queramos para nosotras mismas lo que queremos para las demás y no hagamos esa diferencia. Quisiera decir que los últimos días sí han sido días duros cuando no podemos realmente reaccionar ante los medios de comunicación con el neomachismo, como muy bien lo plantea doña Alejandra. El neomachismo es que le digan a una mujer que ha sido víctima de femicidio que ella fue la que lo provocó, porque va a bailar o porque tenía un amante. Es decir, si nosotros catalogáramos a todos los hombres que tienen amante y hiciéramos picadillo de ellos, también este mundo sería muy complicado. Y es ahí donde se nos termina poniendo la responsabilidad a las mujeres hasta de nuestra propia muerte. Y eso tenemos que hacer estrategias en conjunto para poder decirle ya a los medios de comunicación, como lo digo siempre, no la mataron porque salió a bailar, la mataron porque vivía con un asesino. Mucho hemos logrado de catalogar ese homicidio como femicidio. Y esa fue una lucha enorme en donde de nuevo las organizaciones de mujeres no dejaron nunca de señalar que necesitaba Costa Rica dentro de su Código Penal una ley especial para la violencia física, patrimonial, psicológica y física, patrimonial, psicológica, y la otra se me olvidó, sexual, gracias, sorry. Seguro es que se me ha olvidado esa parte de la vida. Entonces, tenemos que ver que eso fue tan complicado llegar a esa aprobación. Hubo que hacer tantas negociaciones políticas. Recuerdo haber estado yo hablando con el presidente entonces hasta las 3 de la mañana para que no soltara esos 25 votos y el movimiento libertario amenazando que ya lo iba a mandar de nuevo una vez más a consulta a la Sala Constitucional, la ley más consultada en la historia parlamentaria de este país, porque se trataba del cuerpo de nosotras las mujeres. Y yo quiero también terminar realmente estas conclusiones, no solo agradeciéndoles la visita, agradeciéndoles el que compartamos los sueños de construir una mejor sociedad, que compartamos los retos de tener un mejor gobierno, de seguir teniendo gobiernos paritarios, que compartamos el dolor cada vez que una mujer muere o una niña es violada o una chiquita de 14 o 11 años tiene que ir a parir a un centro de salud de este país y le hemos robado la juventud, la sonrisa, le robamos la vida porque no supimos hacer buena política pública uno a uno con ellas. Y eso lo estamos haciendo sin tapujos, pero también quiero terminar leyendo esta dedicatoria que Victoria me escribe en el libro, en las disculpas de no poder venir, en donde dice para Nelena, no tenés idea la tristeza que me dio no poder viajar. Lamentablemente el año legislativo viene difícil y somos responsables son las responsabilidades de una diputada de un partido de izquierda. Bueno, espero que esta historia te ayude a conocer un poco la historia de este pueblo. Con el enorme deseo de trabajar juntas, te envío muchos besos, Victoria.
han sido historias diferentes. Nosotros tenemos 150 años de democracia. Sin embargo, pareciera que a pesar de no haber tenido dictaduras, todavía no tenemos una buena democracia. Es decir, no contamos con una democracia paritaria, no contamos con calidad de la democracia hasta que no seamos 50-50. Muchas gracias. Antes de darle la palabra, quisiera yo también simplemente concluir, porque no puedo escucharlas a todas y no decir nada. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, digamos, cómo el patriarcado o la sociedad sexista se reagrupa y se reacomoda, y que cada vez que nosotros hacemos un avance hay una reorganización y cómo se retoma, digamos, el poder muchas veces muy fácilmente. Y ya que estábamos hablando acá de democracia paritaria, cuando en Costa Rica se aprobó la ley de cuotas, y se presentó a cargos públicos el Partido Feminista, que solo fue en una ocasión que lo hizo, originalmente le rechazaron la inscripción porque le dijeron que no tenía suficientes hombres en las papeletas, o sea, pero el Tribunal Supremo de Elecciones hizo una interpretación de la norma que a mí me pareció extraordinariamente buena y probablemente más avanzada que lo que se dio después. El Tribunal Supremo de Elecciones dijo, reconoció la histórica discriminación y exclusión de las mujeres de los puestos políticos, de la política, y planteó que en realidad la cuota era un piso, pero no era un techo. Y en ese sentido podían ir listas que llevaran 80% de mujeres y 20% de hombres, o podían ir listas que fueran 100% de mujeres. Nosotras luego avanzamos, ¿verdad?, la paridad, pensando que en efecto era un paso adelante, y en esa estrategia de recuperación del poder, ¿qué fue lo que ocurrió? En primer lugar, como ya lo comentó Alejandra, empezaron a sacar a las mujeres de las juntas directivas donde ellas habían estado históricamente, ¿verdad? Ya no aceptaban la inscripción de juntas directivas solo de mujeres en los poquitos lugares donde ellas eran las que habían ocupado. Se da también es que no solamente no se ponen las mujeres en los primeros puestos, como ya también lo dijo Alejandra, sino que al haber digamos, al haber muchísimos partidos políticos, la norma de la paridad lo que hizo fue bajar el número de mujeres en la Asamblea Legislativa. Y como ya no se pueden poner tres mujeres, sino que tiene que ir un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, pero evidentemente los hombres de nuevo recuperan el poder rápidamente y ocupan entonces los primeros lugares, la ley histórica de paridad y alternancia, desde mi punto de vista, se convirtió en una trampa, ¿verdad? Porque ya no podemos ni siquiera entonces poner más listas o más mujeres en las listas, sino que de repente se convierte en una camisa de fuerza en el contexto de una sociedad, de nuevo, en la que los hombres no fácilmente ceden, digamos, el poder que los lleve más seguro a los puestos. Entonces, desde mi punto de vista, para mí esta es una lección histórica de Costa Rica que debemos de tener mucho cuidado con lo que deseamos. Decían los dioses griegos que se te puede hacer realidad. Exactamente. Y yo creo que en términos de la paridad y la alternancia, ¿verdad?, ahora se va a tratar de pasar también la alternancia vertical y la horizontal, pero yo creo que ya esto va a ser terriblemente difícil. Y si a mí me preguntan, desde mi punto de vista, habían más opciones de llevar mujeres a puestos de elección con la ley de cuotas que tenía libre, o sea, de cuántas mujeres podían ir en las listas, que con la ley, digamos, de alternancia y paridad. Pero solamente quería meter la cuchara muy brevemente para plantearles un pequeño análisis sobre la última ley que tenemos en Costa Rica. Abrimos entonces ahora las preguntas al público. Vamos a tomar tal vez unas 3 o 4 preguntas, se las pasamos a las panelistas y luego volvemos a otra ronda. Yo soy Roberto Acuña, estudiante de Filología Española y represento a la Comisión de Género y Diversidad Sexual de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Judith Butler dijo que el feminismo por mucho tiempo había condensado el sujeto político a una única imagen de mujer, a una imagen singular que respondía a un poder específico, a una voz específica.
Y cuando leo el nombre de este foro, de este espacio, Democracia Paritaria, Experiencias de Mujeres en la Incidencia Política, me detengo en la palabra mujeres por cuanto suscita una pluralidad de cuerpos, una pluralidad de formas de ser mujer, y en ese sentido a las mujeres afro, las mujeres trans, las mujeres lesbianas, las mujeres rurales. En fin, Raquel Vivanco decía algo muy importante con respecto al ser mujer, y me vino a la mente también un trabajo de Vera Yamuni sobre el ser y el valer de las mujeres, que históricamente ha sido diferente al ser y el valer de los hombres. Mi pregunta es, y es con respecto a que claramente hay un discurso dentro del feminismo, dentro del ser mujer hegemónico, porque aun así que hayan mujeres representando a mujeres, no significa que estén representando a otro tipo de mujeres, como lo son las mujeres trans, como lo son las mujeres afro. Yo sé que responder esta pregunta es imposible, pero al menos un comentario, una perspectiva es suficiente. Y en ese sentido les pregunto que cuáles son los discursos favorecidos y asimismo cuáles agendas programáticas, cuáles políticas podrían integrar todas estas formas de ser mujer, todas estas formas de vivir la feminidad. Y también les quiero dar un mensaje a las representantes del gobierno, y es que como joven estoy totalmente agradecido de que este gobierno contemple lo que son las luchas del género y las luchas de la diversidad sexual, porque ver que un gobierno que se compromete a hacer una marcha ante tanta violencia es bastante gratificante. Muchas gracias. Muchas gracias. Ana. Ana Cecilia Castro Calzada, soy abogada y notaria. Lo que voy a comentar en este momento es en mi carácter de notaria pública, porque en mi práctica del notariado, que ha sido activa en los últimos 35 años, constantemente tengo que estar o hago, doy el servicio como notaria pública en organizaciones civiles conformadas o nombradas como asociaciones. Cuando se vino la ley de paridad, el registro público, en el caso mío, ¿verdad? Porque en el Ministerio de Trabajo se inscriben, digamos, los sindicatos y las organizaciones de trabajo, pero el registro público aplicó la ley de paridad únicamente a las asociaciones civiles, más no a las sociedades de carácter, digamos, mercantil, que siguieron actuando de manera normal y corriente. Pero en el campo de las asociaciones civiles, llegó un momento en que el asunto de la paridad entrababa la inscripción de las nuevas asociaciones que requieren 10 personas mínimo para constituirse o de, digamos, de los nombramientos de las juntas directivas. Entonces, el registro público resolvió con una directriz, porque quiero comunicarles que en Costa Rica el registro público resuelve por vía de directrices lo que le incomoda de las leyes de la República de Costa Rica, y entonces el registro por vía de una directriz que viene o devino del director del registro público, que ha sido históricamente siempre un hombre, resolvió que él o la notaria pública que tiene fe pública puede indicar a la hora de la inscripción de una nueva asociación o del cambio en una junta directiva, que por carecer la asociación de suficientes hombres o mujeres, no se puede dar la paridad. Y entonces el registro público inscribe feliz de la vida. Entonces ha sucedido lo siguiente: el registro público tiene aproximadamente 200.000 asociaciones civiles registradas, de las cuales las asociaciones estrictamente de mujeres históricamente han sido como, digamos, las monjitas de la ayuda del hospital o de las damas grises, que tienen un trabajo importantísimo para la sociedad, pero igualmente, como lo decía la señora vicepresidenta, es decir, y la señora ministra de la condición de la mujer, son como, digamos, a donde la sociedad nos ha ubicado mejormente. Asociaciones de las cuales soy abogada, como la Asociación de Mujeres en Salud, que se ha dedicado a, digamos, a la protección del asunto de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, ha tenido
que digamos que incluir personajes que vienen a ser de alguna manera testaferros, que no pertenecen a la asociación, para poder, digamos, salvar ese punto, o la notaria mentir y entonces decir por fe pública que es que no se cuenta con hombres. Pero entonces el punto al que voy es el siguiente: las asociaciones que se han beneficiado con esa directriz del registro público son precisamente las asociaciones de hombres, porque de ese ramillete de aproximadamente 200.000 asociaciones que hay inscritas, una cantidad enormemente grande, no sabría exactamente el porcentaje, pero sería importante averiguarlo, son asociaciones que han sido históricamente, desde la creación de la ley de asociaciones, allá por el año 32, asociaciones lideradas, constituidas o por hombres o para alguna actividad en donde participan esos hombres, la asociación deportiva del barrio, etcétera, que son como esos deportes que son como para los hombres, ¿verdad? En el barrio hay una cancha de fútbol, pero no hay espacios para que las mujeres, puedan aprender oficios y demás. Entonces, con esa directriz del registro público, primero que todo, la ley de paridad se pudo poner a un lado, se allanó el camino. Y ahora el notario público, independientemente de que eso sea cierto o no, porque digamos es lo que menos importa, el notario público da fe pública, y nadie puede decir lo contrario, que por carecer la asociación, en este caso de mujeres suficientes para que integren la misma asociación o la junta directiva en paridad, entonces prescinde de ellas. Digamos que el resumen es que las organizaciones civiles más afectadas vendrían a ser, como siempre, las organizaciones de mujeres, o más bien el género más afectado somos nosotras, porque si bien es cierto, la paridad sería un tope, pero ahora con la directriz ya ni siquiera habría una obligación de cumplir con la paridad. Carmen Muñoz, exdiputada y viceministra de Gobernación y Policía, militante del partido de gobierno, y menciono esto porque en este gobierno no todas y no todos son del partido de gobierno, sino que se han traído gente de todos lugares y también de Puriscal, decimos, ¿no? Menciono esto, lo del partido, porque prácticamente todas las intervenciones no se analizó el tema de los partidos políticos, que terminan convirtiéndose en un campo de batalla frontal, porque es la primera gran barrera a la que nos enfrentamos. Ahí la agenda pública, los conservadurismos y los avances también se expresan en toda su crudeza. Las resistencias literales de nuestros compañeros de partido empiezan ahí, cuando hay que discutir la cuota en un principio, ¿verdad?, cuando nos tiraban a todas a la cola de la lista, y cuando viene el tema de la paridad. No se puede negar que históricamente nuestro partido sale a la vida política con la paridad incluida, ¿verdad? 50-50, pero también que es el primer partido que implementa, que no ha sostenido en toda su práctica política, el tema de la paridad horizontal. Y ahí sí yo difiero con la compañera Montserrat, yo sí creo que la paridad horizontal puede garantizar un mayor número de participación, y no tanto de participación, sino de elección real, que por supuesto va a pasar por la variable del peso político electoral que ese partido tenga a nivel nacional, y entonces si logra elegir o no elegir. A mí me gustaría que tal vez se refirieran a ese tema, concretamente, ¿qué tenemos que cambiar ahí? ¿Qué tenemos que cambiar ahí? Porque ahí sigue la gran batalla y la gran resistencia sigue también expresándose de manera descarnada en los partidos políticos. Buenas tardes, yo me voy a referir un poco a lo que me llamó más la atención de las compañeras argentinas. Ellas hablaban sobre la exigencia que se hizo como sociedad civil, esa vigilancia desde esa parte, sobre la participación de los medios de comunicación y la corresponsabilidad que tienen. A mí me llama profundamente la atención eso porque estamos particularmente en una coyuntura de violencia neomachista, como lo señalaban también las panelistas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué posibilidades hay de hacer y aplicar esa corresponsabilidad a este actor
de la sociedad, como son los medios de comunicación que forman la opinión pública, y pues con todas las tensiones políticas, ideológicas, culturales que eso tiene. Mi nombre es Tamara Gómez, yo soy en estos momentos asesora legislativa y además participé también como las compañeras en el movimiento estudiantil acá en la Universidad de Costa Rica. Quisiera hacerles una pregunta también un poco en el tema partidario, también en la parte, viéndolo un poco, la experiencia joven que he tenido también ahorita a nivel política nacional, y tiene que ver con este discurso de los compañeros que también son militantes, que también son partidarios jóvenes de izquierda, progresistas, de distintos enfoques, que van en el espacio público y levantan las banderas feministas, que van y discuten y defienden con mucha vehemencia también lo que son las distintas luchas y desigualdades que enfrentamos, pero en el espacio grupal, interno o privado, rechazan o son capaces de disociar esas experiencias. Y lo digo por experiencias particulares que nos ha tocado a nosotros experimentar. A mí me gustaría un poco escuchar de ustedes, también de la señora vicepresidenta y la señora ministra y todas las compañeras de la mesa, pero también allá, ustedes cómo han luchado con eso, cómo han tratado de decir y de traer a esos compañeros y también algunas compañeras para que ese discurso de ese involucramiento no vaya solamente hacia afuera, sino que lo asuman en las prácticas privadas. Y lo digo porque a veces hay gente que dice, bueno, pero es que lo que yo hago en la vida política afuera no es lo mismo lo que yo haga en el espacio privado, sin reconocer que ahí está reforzando prácticas machistas. Entonces a mí me gustaría también un poco esa referencia a nivel partidario, cómo romper esas barreras. Gracias. Pasarle a Marisa, por favor. Y ya creo que aquí bueno, se rompe. Yo quiero secundar un poco lo que dijo Carmen, el tema de la paridad horizontal, yo creo que es muy importante. También se bajó un poco la participación femenina en esta asamblea con la nueva ley de paridad, porque hay muchos más partidos, la mayoría de los partidos encabezaban las listas por hombres, especialmente los partidos evangélicos, que tenemos demasiadísimos. Entonces solo serían hombres. Después me gustaría comentarles el ejemplo del PAC y del PUSC. El PAC encabezó 3 de las 7 provincias por mujeres y es la fracción legislativa que tiene mayor paridad. No hay 50-50, pero hay mayor representación femenina. El PUSC sacó 8 diputados, de los cuales 7 son hombres, una sola mujer. Todas las provincias encabezadas por hombres sacaron una mujer por segundo lugar de San José. Entonces yo creo que sí es muy importante la paridad horizontal, muy, muy importante. Gracias. Bueno, voy a pasarle la palabra a las compañeras, tal vez en el mismo orden que hablaron. Por ahí, para ver tu último planteo, que también tiene que ver con la inquietud que tenía la compañera con respecto a cómo nos damos la discusión hacia adentro de los partidos políticos y las pujas también de poder que hay en este interior. Particularmente podemos hablar de nuestra experiencia, somos un partido de izquierda, progresista, chico, relativamente chico, en crecimiento, obviamente en los últimos años, ocupando lugares institucionales, pero sí que hace 20, 25 años que venimos el mismo grupo, digamos, de compañeros y compañeras formándose, como decía Victoria, y ha sido un proceso de construcción colectiva y claramente pasa esto del doble discurso con respecto a las banderas que se levantan hacia afuera y la discusión concreta e interna que se nos da todos los días en el enfrentar y poder derribar, como decíamos anteriormente, los obstáculos que nos permiten nuestra participación plena en política. Pero hemos establecido como partido algunos mecanismos que nos han permitido en el último congreso que tuvo nuestro partido de Libres del Sur en el año 2010, modificar el estatuto interno y definir en ese estatuto algunas cuestiones que tienen que ver con esto. Por un lado, la paridad y la necesidad de la paridad en las instancias de dirección de nuestro partido están establecidas dentro de nuestro propio estatuto. Y por otro lado, la decisión concreta de incorporar en el estatuto la condición que tienen que tener nuestros compañeros varones en cuanto a la corresponsabilidad en el cuidado y en las tareas domésticas y en el cuidado de nuestros hijos e hijas. Así que de alguna manera lo llevamos a través de la discusión que nos fuimos dando en estas instancias de crecimiento junto y de crecimiento colectivo con ellos.
Y obviamente que más allá de que esté, no es que somos la excepción a la regla y que porque esté escrito en nuestro estatuto se cumple siempre, pero sí creo que hemos tenido grandes avances que nos han permitido poder ser, en este caso, la mayoría de las mujeres, de las personas que representan a nuestro partido en espacios institucionales, somos mujeres. Tenemos menos representaciones masculinas que femeninas y siempre nos seguimos dando y seguimos avanzando en la discusión porque claramente no hemos nacido de un repollo y somos parte y representación de la sociedad a la que pertenecemos y seguimos cargando los mismos vicios que esta sociedad tiene, así que sigue siendo una pelea y una discusión que nos damos permanentemente, pero la garantizamos a través de mecanismos que nos permitan impulsar estos debates. Sí, para agregar a lo que dice Mercedes, que es un debate que está presente dentro de nuestro movimiento político, que estatutariamente tenemos el desafío de tener el 50-50 en los lugares de dirección partidaria, lamentablemente hoy no lo cumplimos. No, es un debate que está presente, sin embargo, siempre y cada vez que se reúne nuestro órgano máximo, que es el Secretariado Nacional, pero lo cierto es que en la última reunión de cerca de 30 éramos 10, o sea que con suerte estamos llegando al 30% de participación de mujeres dentro de las direcciones orgánicas de nuestro partido. Es una realidad con la que venimos lidiando hace mucho tiempo, pero bueno, nuestros compañeros son receptivos también de este planteo y lo cierto es que todavía estamos muy lejos de garantizar esa participación en todas las instancias directivas, no únicamente en lo que tiene que ver con la conducción nacional, sino en lo que tiene que ver con la construcción y la conducción frentista. Nosotras desarrollamos trabajo en distintos frentes, el universitario, el barrial, el de mujeres, excepto el de mujeres, en donde somos solo mujeres. En el resto de los frentes sigue habiendo predominancia de varones por sobre mujeres, ni que hablar con la cuestión de la inclusión en términos de diversidad, que lamentablemente no solo nuestro partido, la mayoría de los partidos de la Argentina no vienen teniendo hacia el interior por lo menos un propósito de incorporar también la diversidad dentro de sus órganos de conducción máxima, ¿no? Esto se viene imponiendo en la agenda pública. Bueno, ahora voy a ir un poquito a lo que vos planteabas también, pero bueno, es un gran desafío, ¿no? Que las mujeres podamos estar a la par de los hombres, pero eso lleva un trabajo muy, muy fuerte y fino hacia el interior. Eso nos tiene que llevar a que de manera colectiva se garantice el cuidado de los niños y las niñas para que las mujeres podamos participar de estas instancias de reunión que, como decía Alejandra, casi siempre son en horarios nocturnos, que hace que las mujeres nos replanteemos hasta dónde podemos o no participar. Es una constante que en la medida de que nuestras compañeras deciden ser madres, muchas veces eso implica que deben correrse de esos lugares de dirección por decisión propia o porque rápidamente se encuentra un suplente para que las reemplace y ese suplente va a ser un hombre y cuando ellas ya vuelvan ese lugar ya va a estar ocupado. Bueno, se reproduce esta dinámica que existe en el espacio público, también hacia el interior de nuestra organización, a pesar de que somos de avanzada en relación con otras en la Argentina, ¿no? Y que, bueno, vamos en un camino de acercarnos a lo que deseamos ser. En relación a qué es lo que expresa el movimiento feminista o de mujeres, si es que no contiene la diversidad, yo creo que sí, que en líneas generales, pero eso tiene que ver también con el recorrido y con la procedencia de las experiencias que viene habiendo en torno a la construcción de los feminismos. Nosotras, por ejemplo, nos consideramos que somos parte de un feminismo popular, si lo podemos decir de alguna manera, en el sentido de que entendemos que no se agota la lucha con la exigencia de la igualdad de género, sino que debemos incorporar la mirada de clase, que es central, para poder plantear que las mujeres pobres son las que las pasan peor en líneas generales en todos los aspectos, ¿no? Entonces, nos resulta difícil pensarnos despegadas de esa realidad, por eso trabajamos fuertemente con los sectores más desprotegidos y con las mujeres con las que venimos desarrollando experiencias sumamente ricas a la hora de sintetizar lo que queremos ser, ¿no? Como que lo que somos se va transformando y sintetizando constantemente en el andar y es un proceso de aprendizaje súper interesante de ida y vuelta, porque muchas de las mujeres que tienen menos estudios, que han tenido menos posibilidades, son las que resuelven de manera concreta muchas de las realidades que después alguien más va a venir a mencionar. Pero lo cierto es que es ahí donde se terminan resolviendo muchas de las ausencias del Estado, ¿no? En relación al acompañamiento ante situaciones de violencia, ni que hablar ante situaciones de abortos inseguros. Bueno,
es como le van poniendo el cuerpo cotidianamente a problemas que no se resuelven por parte de las instituciones, y esa experiencia es parte de la que nosotras absorbemos para poder seguir caminando y mezclándonos e intentando incorporar miradas que nos permitan hablar no solo de un tipo de mujer, sino de lo que representamos como una población diversa también, ¿no? Las mujeres. Creo que es eso. Bueno, en relación con los partidos políticos, son los grandes responsables de esto. Se quedaron cuidando el metro de poder de los hombres, tan claro como eso. Nosotras mandamos en el INAMO, cuando empezaron a hacerse las listas y las convocatorias, un recordatorio del deber de encabezamiento, y todos nos contestaron, sí, señora ministra, todos los compartimos con usted, nos mandaban saludes a mano y de todo cuando contestaban la nota, perfumadita, y no pasó nada. Creo que no había una interpretación también por parte del tribunal de esa exigibilidad en términos de la lectura que posteriormente hizo la Sala Constitucional en relación con el encabezamiento, que lo entendió como parte de la paridad y que lo exigió para las próximas elecciones. En relación con lo de la paridad y si avanzamos o no, sí avanzamos, porque tenía una trampa también en la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones en relación con la consulta que se hizo sobre cuota, porque señaló que si era 40-60, le señaló un tope de 60. Digo, sí había marcado una cancha para la representación de las mujeres. Aquí lo que hay que entender es que la paridad no es un límite. Digamos que la paridad, como es una distribución de justicia que refleja la composición de la sociedad, las acciones afirmativas por parte de los partidos políticos son posibles. Eso es lo que hay que conceptualmente, digamos, entender para exigirle a los partidos políticos mecanismos que reivindiquen la ausencia histórica de las mujeres, porque pueden coexistir acciones de diversa naturaleza en esta exigibilidad. Y luego lo que decía Ana sobre las resoluciones del registro, hay una resolución de la sala un poco compleja, que tiene que ver con que no se puede exigir lo imposible en relación con la constitución de las organizaciones civiles. Y entonces dijo que si habían lugares estrictamente de hombres o de mujeres, una organización de monjas, por ejemplo, no podíamos exigirle la presencia de hombres. Y entonces eso lo interpretaron para flexibilizar, digamos, un criterio. Justamente el INAMU abrió una investigación sobre el tema, un poco para ver por dónde está la construcción. Creo que así deben de andar muchos. Yo no sé si Jensi ya va teniendo algunos resultados. Los sindicatos son los más masculinos de todo el espacio. De hecho, son los que hicieron el recurso más duro, es decir, los sindicatos no han podido articular la lucha de clase con la lucha de género, ¿verdad? Está como desarticulada. Y bueno, y eso pasa mucho con todas las luchas que se desarticulan, es una y no se entiende esas diversidades de las que hablaba el compañero. Bueno, yo no era panelista, solo hice las conclusiones, pero igual me hiciste una pregunta concreta. A ver, yo creo sobre el tema, digamos, de lo público hacia lo privado, ¿verdad? A mí me parece que si hay un valor importante en la vida de los seres humanos es la consecuencia del discurso con la consecuencia de su accionar en cualquiera de los ámbitos. Y eso siempre nos lleva a que digamos, bueno, ¿qué es peor, si un machista de derecha o un machista de izquierda? Siempre se ha hablado de esto, entonces las mujeres de izquierda dicen, no, son peores los de izquierda, y las de derecha dicen, no, son peores los de derecha, porque al final no importa la ideología, el tema es si tenés o no tenés conductas discriminantes hacia nosotras las mujeres. Y por supuesto que ahí, digamos, yo tengo una enorme esperanza en las nuevas generaciones, y todo el tiempo lo trabajamos con la señora ministra de Educación sobre cómo realmente podemos construir nuevas mallas curriculares en donde podamos ir deshaciendo y desconstruyendo lo que ha sido la cultura patriarcal machista de 21 siglos de existencia, que las mujeres lo tenemos como unos chips incorporados.
Y bueno, yo que viví muy de cerca, por ejemplo, mi vida personal, con dos abuelas muy presentes en mi vida, por ejemplo, me acuerdo que mi hermano entraba y las dos se ponían de pie a ver qué le podían servir, porque no podía entrar a la cocina. Digamos, y yo digo que ella que no hizo caso, porque al final a mi hermano le gusta mucho cocinar y nos hubiéramos perdido de esa buena parte de la vida si hubiésemos continuado con este esquema, replicado también, no con mala fe, sino simple y sencillamente era un tema cultural. Por ende, yo creo que está mucho en nosotros hacer ver esa parte de ese doble discurso que se presenta en los partidos políticos, en los gobiernos, en la sociedad en general. Y el tema de los sindicatos sí quisiera hacer como un análisis sobre eso, porque cuando se lucha por la justicia social, que pareciera ser la consigna que se hace en mucho dentro de los sindicatos, creo que esa justicia tiene, digamos, como gavetas, porque yo que he luchado tanto por la población con discapacidad, por ejemplo, nunca he visto a los sindicalistas, y los senté en la mesa a conversar, el tema del desempleo que viven las personas con discapacidad como un tema de su agenda de injusticia. Entonces ahí yo creo que tenemos que ampliar más esa visión de justicia en todas las organizaciones sociales, no solo los sindicatos. Estamos peleando con las cooperativas para que exista la paridad, son las únicas que están fuera de la ley en este momento. Las asociaciones solidaristas y otras diferentes formas de conformación de luchas que son muy válidas, que nacen en momentos históricos también, en donde la transformación histórica nos tiene que llevar también a una transformación de pensamiento de cuáles son las luchas que debemos de dar en estos tiempos. Y creo que todos han merecido un espacio y están protegidos constitucionalmente, pero debemos de transitar en la historia a cuáles son las luchas que queremos dar hoy. Me parece que el cierre es que nosotros queremos dar una lucha por la igualdad sin ponernos un piso ni un techo, simple y sencillamente esperando a que no sea en el año 2093 que nos dijo el Banco Mundial en su último informe que íbamos a alcanzar la igualdad. Es decir, yo quisiera ver un poquito más cerca esa igualdad de oportunidades, de participación. También quería decir algo sobre lo que vos mencionaste sobre las mujeres y la diversidad de las mujeres. Claro que yo no represento una mujer afro, por supuesto que no. No tengo el mismo color de piel, no he tenido ese fenotipo, no he sido rechazada y discriminada por eso. Sin embargo, no por eso, ni por una mujer trans, ni todas, nos limita no solo la anuencia, sino el empuje que tenemos todos los días de poner en nuestras mentes cuando hacemos política pública esa diversidad de mujeres dentro de la política pública. Lo hemos hecho a través de decretos expresos, lo hemos hecho a través de acciones afirmativas, por ejemplo, que estamos haciendo ahora con los nombramientos de profesores específicos para mujeres trans, para que estén en los lugares donde ellas trabajan, también brindando nuevas oportunidades. Luchamos y queremos luchar por una ley de identidad de género, y por muchas otras cosas más. Es decir, el camino aquí es largo y no es un camino únicamente de construcción de nuevas leyes. Sin embargo, cuando la ley no alcanza, sin la ley tampoco se avanza. Entonces, por eso necesitamos mejores regulaciones en este país de la normativa y la legislación. Pero yo creo que es importante que se sepa que no estamos dejando de lado a ningún grupo. Entre ellos, por eso abrazamos la diversidad y la abrazamos con el respeto y la dignidad que merece la diversidad de las mujeres, pero sobre todo de todos los seres humanos. Agradecemos a nuestras compañeras argentinas que hayan venido hasta acá y nos sentimos además muy honradas en la Universidad de Costa Rica de haber contado con la presencia de la señora vicepresidenta, de la señora ministra y de otras, de la señora viceministra y de otras personas también, la viceministra de Salud también que está acá, que nos hayan honrado con su presencia acá en la Universidad de Costa Rica.